apodos se pueden llamar muchas veces. Cuando yo hablo de una ecuación, decimos por ejemplo con el submarino, la clase pasada, y una inecuación que aparece acá, en pantalla. ¿Y se dan cuenta cuál es la diferencia? No hay un igual, sino el simbología. Es un menos. Es un conjunto de números. Es un intervalo el resultado. Claro, exactamente. A priori, en un principio, podemos ver que el símbolo cambia, ya no va a ser un igual. Va a ser un mayor igual, un menor igual, una de esas cuatro posibilidades. Y la respuesta, cuando la vayamos a escribir, no es un valor puntual, o sea, un punto en la recta numérica, es un conjunto. Van a ser casi siempre infinitos valores. Entonces, para representarlo, se nos complica un poquito a lo que habíamos hecho en la clase pasada. Y es eso lo que vamos a ver hoy. Primero, ¿cómo despejamos la x en una ecuación? Es casi lo mismo que vimos en la otra clase. Todo elemento que quiera pasar al otro lado va a pasar con la operación inversa. Por ejemplo, el 4 está sumando, se tiene que pasar restando. Escribimos menos 7x menor a 18 menos 4. Y el menos 7, ¿cómo tendrá que pasar al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, sí. Ojo, porque la operación fundamental ahí es la multiplicación con la x. Solo que ese factor, el menos 7, es negativo. No pasa. Pero, profesor, la multiplicación no se expresaba con un punto. Se puede expresar con un punto o se puede escribir el número al lado de la variable o del parámetro, o sea, de la letra. Ah. Eso ya te indica que es una multiplicación, ¿no? Claro, es una multiplicación. Bueno, gracias. Acá les escribo todos los pasos para que vean lo que ocurre en las imágenes luego, pero hay cosas que ustedes después se pueden ir salteando cuando le agarran la mano. Pero yo escribí algo diferente. A ver si se dan cuenta. Al ser negativo y ser una multiplicación o división, se cambia el símbolo del intervalo, ¿no? Claro, esa es la única observación que le tengo que hacer yo hoy con respecto a lo que es inecuaciones. El resto es todo igual como si fuera una ecuación, como si fuera un igual. ¿Se puede multiplicar por menos uno y cambiar los signos, todas ambas partes? Si multiplicas por menos 1 en ambos lados, la teoría nos dice que también tenés que invertir el símbolo. El signo, por eso, sí. El signo y el símbolo. El símbolo sería el menor, que se transformó en rojo ahora, en mayor. Exacto. Ok. Sí, yo resucito al costado. Entonces, acá ya tengo una solución. Que x tiene que ser mayor a qué número. A menos 2. A menos 2, ¿sí? Por regla de signo, me queda negativo. Y lo que ocurrió acá en rojo, lo hemos escrito de la siguiente manera. Si pasamos un factor, al factor lo vamos a definir ese número que multiplica o divide a la x. Entonces, si pasamos un factor multiplicando o dividiendo, pierde la desigualdad. Ahora,
solución que yo encontré acá es una de las tres de cómo podemos expresar una inecuación. Esta es la solución de la inecuación. ¿Lo tenemos que poner en la recta? Ahora tenemos que hacer eso, claro. Tenemos que encontrar lo que es la solución gráfica. Así que yo voy a dibujar una línea horizontal, que es la recta numérica. ¿Y cuál será el número más chico y el número más grande que puedo encontrar acá? En la recta numérica. Es más infinito. Chico, no voy a hacer menos infinito. Menos infinito y más infinito. Y acá, más infinito. Bueno, como en casi todos los ejercicios que vamos a hacer. Sin contener al menos dos. No. Caso, ahora vamos a usar eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el símbolo con el que trabaja la inecuación. Si hay un mayor o un menor solo, o sea, no aparece el igual, los símbolos que voy a utilizar en la gráfica va a ser paréntesis. Paréntesis. Ahora, si la inecuación tiene mayor, igual, menor o igual, lo que tengo que usar son corchetes. Y en este caso, ¿qué tendré que usar? ¿Paréntesis o corchete? Paréntesis. ¿Y en qué número haciendo referencia en la recta numérica? En el menos 2. En el menos 2. ¿Sí? Como me dice que la x tiene que ser mayor a menos 2, o sea, tiene que ser más grande, ese paréntesis tendrá que apuntar al más infinito o al menos infinito. Al más infinito. Al más infinito. Al más infinito. A la derecha. Entonces, moraleja, si es mayor o mayor o igual, apunta al más infinito, y si es menor o menor o igual, al menos infinito. Por algo que vamos a ver después, y van a terminar de entender de por qué les pido que lo hagan así, cuando yo grafico la solución, vamos a pintar, o hacer una rayita, con el lápiz, si son las ganas que tengan, pero solamente en la parte de arriba o de abajo de la recta numérica. Yo, por ejemplo, acá lo voy a graficar arriba. No en toda la recta numérica, o sea, no arriba y abajo. Vamos a ver por qué. Bueno, esas líneas azules que yo marqué en pantalla representan la solución gráfica. Me están diciendo, si vos tomás un valor que sea un poquito más grande que menos 2, el menos 1, el menos 1,9, el 0, el 4, el 100, y lo reemplazás en la expresión original, va a verificar esa inecuación. Esa sería como la explicación de lo que dice la gráfica. Una pregunta. Ahora, si... el símbolo, en lugar de ser mayor o menor, es mayor igual o menor igual. ¿Se sigue usando el paréntesis o se usa el corchete, que es un poco más recto? Corchete. Se usa el corchete, es lo que decía recién. Si es mayor o menor igual, usamos corchete para simbolizar que ese valor se incluye. Porque es mayor, menor o igual. Perdón, no había escuchado. Pero cuando es paréntesis, cuando es paréntesis, lo que quiere decir es que ese valor, el menos 2, no se puede tocar. Tengo que tomar un número un poquito más a la derecha. El menos 1,99, si lo reemplazan en la ecuación, sirve. Pero el 2, negativo en particular, no va a verificar. Es que ustedes lo puedan reemplazar. Van a ver que ese no verifica. Esa es la diferencia entre paréntesis y corchete. Esta solución la vamos a llamar solución gráfica. Y nos falta la última solución, que se llama solución explícita. Explícito quiere decir de despejado, de que me den en la mano realmente qué números puedo tomar y qué números no. La
solución explícita, una vez que ustedes tienen la gráfica, es lo más sencillo. Porque directamente lo que van a hacer es escribir la S de solución y describen los símbolos que aparecen en la gráfica. Siempre de izquierda a derecha. Siempre el orden de los números es de izquierda a derecha. Entonces va el paréntesis, que está en menos 2, punto y coma, hasta el final de ese intervalo, que está en azul. Y el final es el más infinito. Ahora, el más infinito, y lo mismo pasa con el menos infinito, será con paréntesis, corchete. Corchete. ¿Cuál es la diferencia? Corchete, ¿qué diferencia? Porque lo... ¿Te incluye? Yo puedo tocar el corchete. Pero no, nunca toca el infinito, siempre está en constante aumento, sería. Claro, yo nunca puedo llegar a un paréntesis. El infinito, porque tal vez ustedes me dicen, bueno, yo considero que el infinito es 1.000.000, y otro considera que es 2, y otro 3, y 4, y nunca se llega a tocar. Entonces, los extremos, el menos y el más infinito, por decreto, siempre paréntesis. El que puede llegar en el corchete son los números fijos, los números que salen de la ecuación. ¿Y la solución implícita? ¿La pedí también? ¿Esto? No, implícita, eso se aplica a otras cosas, a otros conceptos. Cuando vemos gráfica de rectas, parábolas, pero acá no, acá solamente es solución explícita. Bueno, le voy a dejar anotado lo del paréntesis y el corchete, y díganme si les quedó alguna duda para esto. Una consulta. La solución gráfica siempre la vamos a tener que hacer cuando tengamos que hacer las inecuaciones. En realidad sí, porque cuando avancemos ahora en el tema, las inecuaciones se vuelven más difíciles y muchas veces sin la gráfica no te das cuenta. Después, al momento de rendir, depende de lo que pida el ejercicio, ¿no? Sí, vámonos. Gracias. En la pantalla anterior, cómo poder resolver esta ecuación. Hay que pasar la X para un lado. Sí, es lo mismo. Que... Claro, para juntar todo lo que es X de un lado y todo lo que es un número del otro. Entonces, el 3X lo podría pasar restando a la izquierda, y el 5 pasaría sumando. Me quedo justo, miren, x menor o igual a 11. Aquí tengo una solución, que era la solución de la inecuación. Me voy a traer de la pantalla anterior la recta que había dejado. ¿Y cómo podría hacer ahora para graficar sobre esta recta? Ahora iría con corchete. No. Bien, porque tengo un menor o igual. ¿Y el corchete apunta al más o menos infinito? Al menos infinito. Menos infinito. Bien, porque es menor o igual. No hace falta en la hoja que cuenten los cuadraditos, ¿no? Aunque quede coherente. Ahí está bien la gráfica. No hace falta marcar el cero ni nada de eso. ¿Y qué pinto ahora para marcar la solución gráfica? ¿Qué parte de toda la recta? Las
toda la negativa. La negativa. Del 11 para atrás. Del 11 hacia atrás, bien. Y por lo que había dicho, ¿no? Por algo que vamos a entregar después, marco solamente arriba o abajo. Ahí tengo la solución gráfica. ¿Y cómo escribir la U? Y puede ser que a veces nos deje más de una solución, o sea, y un número a otro número, no siempre al infinito. Claro, más de un intervalo podemos llegar a tener. Disculpe, no me doy cuenta por qué en este caso no cambia la simbología. ¿Por qué cambió el símbolo, el paréntesis por corchete? No, ¿por qué no cambió el menor igual? En el otro caso, ahora no. Porque este término pasó restando. Cuando pasa restando y sumando no cambia. Cambia cuando pasa multiplicando y dividiendo. Ay. Claro, fíjate que pasó el 3x y no solo el 3. Ay. Y solo cambia cuando pasa multiplicando y dividiendo si es negativo el factor. Porque si yo paso, no sé, un 4 multiplicando, dividiendo, no cambia la simbología porque es positivo. Solo factores negativos cuando pasan multiplicando y dividiendo. Y la solución explícita, o sea, la definitiva, ¿cómo la podés escribir acá? Mirando la gráfica. Desde el menor infinito con paréntesis. Bien, menos infinito con paréntesis. Punto y coma, 11 con corchete. Recuerden, cuando hablamos de intervalo, lo que yo les digo es la parte de solución. Bueno, me lleva a la recta para la otra hoja. ¿Qué cambió en este ejercicio en pantalla con respecto a lo que veníamos haciendo? Hay dos intervalos. Hay dos símbolos. ¿Sí? ¿Es una inecuación? Sí, pero es doble. Entonces se llama doble desigualdad. ¿Cómo la resolvemos? Vamos a copiar dos veces lo mismo. Primero escribo lo que está a la izquierda, que sería x más 2 menor a 2x más 1. Dejo un espacio y escribo lo de la derecha. ¿Qué va a pasar en la doble desigualdad? No va a repetir la parte del medio. Siempre la del medio se escribe dos veces. Esto. Si yo tuviera que leer esto, no. Tendría que decir que x más 2 es menor a 2x más 1 y además 2x más 1 tiene que ser menor o igual a x más 3. Bueno, esa letra i representa algo cuando vayamos a la gráfica. Pero por ahora lo que tienen que recordar es que siempre que tengamos una doble desigualdad, símbolo que va a unir las dos soluciones, la de la izquierda y la derecha, es una letra I. Cuando lleguemos al final de despejar la X en ambos casos, les comento qué representa esa I. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar la X por separado. Me voy acá, a la izquierda. ¿Qué puedo hacer para despejar la X? Pasar la primera x a la derecha restando a las 2x y pasar el más 1 restando al más 2, lo cual te dejaría como 1 es menor a x. Bien, hay un segundo camino que pueden hacer también, que es pasar el 2x restando. Yo, si tuviera que elegir uno de los dos caminos, aunque me den lo mismo, elegiría el que dice el compañero. ¿Por qué? Porque paso al otro lado el que tenga menor cantidad de x. Entonces de esa manera me aseguro que el resultado, o casi siempre el resultado, de las x va a ser positivo. ¿Qué me evita eso? Pasar después un factor negativo y que me cambie la desigualdad. Me ahorro la cantidad de pasos, nada más. Pero
el resultado tiene que ser el mismo por cualquiera de los dos caminos. Yo acá voy a hacer eso. Voy a pasar el 1 restando. La x también. Se nos queda que 1 es menor a 1x. Me voy acá, a la derecha. Puedo hacer algo parecido. La x la paso restando a la izquierda. Y el 1 lo paso restando a la derecha. Se me queda que x es menor o igual a 2. ¿Qué ocurrió ahora? Tengo dos soluciones de las inecuaciones. Entonces tengo que graficar esas dos en la recta. No importa con cuál comience de las dos, pero mi consejo es que cuando ustedes tengan las soluciones, comiencen a graficar con la más chica, con la que esté a la izquierda. Solo para que ordenar, nada más que eso. Si tengo que comenzar con la que tiene el número más chico, en este caso tengo que comenzar con la que dice que tiene el 1. Pero ojo, cuando nosotros estamos acostumbrados siempre a leer de izquierda a derecha. Y acá tengo que leer de derecha a izquierda. Siempre tengo que leer la inecuación del lado donde está la x. Entonces, ¿cómo es la x con respecto al 1? Mayor. Mayor, ¿sí? Entonces, si la x es mayor, uso un paréntesis. Y por ser mayor, ese paréntesis apunta al más infinito. Profe, no se puede hacer dos rectas distintas para graficar eso, ¿o sí? No, porque no vamos a llegar a la conclusión si hacemos dos separados. Gracias. Y acá viene la justificación de por qué yo le decía que tenemos que pintar uno arriba o abajo, es porque ahora tengo dos. Entonces, para que no se me haga una ensalada de fruta en la hoja, pinto una solución arriba, otra abajo y luego analizo. Ya les cuento qué es lo que voy a analizar. Bueno, la primera, esta que hicimos recién, la voy a pintar de verde. Acá sería desde el 1 hacia el más infinito. ¿Qué símbolo tendré que usar para la segunda solución? Corchete. Un corchete. ¿Y hacia dónde tiene que apuntar el corchete? Del menos infinito. Hacia el menos, porque es menor o igual. ¿Y qué tengo que pintar ahora en azul? Desde el 2 hacia atrás. No importa que esté el otro símbolo, ¿sí? No importa que esté el paréntesis acá. Nosotros lo pasamos por arriba. Ah, y ahí ponemos la intersección, ¿no? Claro. Después. Esa letra I que yo puse en rojo, en la gráfica representa intersección. Entonces, ¿en qué parte de la gráfica se intersecta lo azul con lo verde? Solo adentro, entre 1 y 2. ¿Por qué? A la izquierda del 1 solo tengo el azul, no me sirve. Y a la derecha del 2 solo tengo lo verde. Entonces la solución explícita, la definitiva, va a ser de 1 a 2. Solo tengo que prestar atención a los símbolos, ¿sí? 1 con paréntesis, 2 con corchete. Bueno, esta es la justificación de por qué yo le hago escribir tres soluciones, ¿sí? No es porque sea molesto, sino porque muchas veces la solución de la inecuación no queda explícita. Si yo le digo 1 menor a x y x menor o igual a 2, nos queda medio confuso en la cabeza. Ahora, si yo vengo y le digo la solución está entre 1 y 2 incluido, es más fácil de pensar. Esa es la justificación de por qué hacemos todos estos pasos. Profe, ¿cómo me doy cuenta que es menor igual a 2? Por la línea de abajo del símbolo.
¿Pero en qué parte me decís vos? ¿En la inecuación o en la gráfica? En la gráfica. Porque está a la izquierda del 2. ¿O vamos a decir cómo me doy cuenta si es menor o menor o igual? Exacto, eso. ¿Cómo me doy cuenta que es menor o igual? Por el símbolo. Si es corchete, es el igual. O sea, menor o igual, mayor o igual. Y si es paréntesis, solo mayor o menor. ¿Entendés? Creo que me perdí en la inecuación, profe. Cuando en la inecuación te aparecen los símbolos así, con el igual, o sea, la rayita abajo, tenés que usar corchete. Para diferenciarlo de este lado, por ejemplo, que tenés solamente menor. Muy bien. Otra inecuación diferente que no la podemos resolver, o si sí se puede, pero es más difícil, como veníamos haciendo. Yo aplicaba lo que se llama tabla de valores. ¿Cómo me doy cuenta que utilizo tabla de valores? Porque puedo tener una división, como aparece acá en pantalla, o también una multiplicación. La otra opción para aplicar tabla de valores puede haber sido así: 1 menos x por x más 5. No sé, para hacer. Ahí también tiene que usar tabla de valores. ¿Por qué? Si yo le digo, quiero despejar la x acá arriba, ¿qué sería el primer paso que harían ustedes para despejar la x? Pasar de lo que estoy viviendo multiplicando para el otro lado. Claro, eso es lo que pensamos siempre. Nosotros decimos, bueno, lo que está abajo que me molesta lo paso multiplicando. Y ya está. Pero no se puede multiplicar por cero, por cero. No, sí se puede, el resultado sería cero, eso no me complica. El tema es que esto que está acá abajo es un factor, es lo que yo escribí en la primera pantalla. Y como no sé el valor de x, yo no sé si esto es positivo o negativo. Y ser negativo, ¿qué pasa con la desigualdad? No se cumple. No, se da vuelta. Porque si la solución es, por ejemplo, no sé, menos 6. Menos 6 más 5, acá abajo da menos 1. Y cuando yo lo paso multiplicando, este símbolo, menor o igual, se tiene que transformar en mayor o igual. Pero yo la realidad es que no sé si ese denominador es positivo o negativo. Porque no sé cuánto vale x. Entonces no lo puedo pasar multiplicando. Porque no sé si cambia o se mantiene la desigualdad. Sí. Una pregunta. Para que se invierta el mayor o menor, ¿tiene que ser multiplicación o división que afecte a la variable o cualquiera? No, claro, porque siempre despejamos la variable. O sea que siempre se va a dar cuando afecta a la variable. Ah. Profe, una pregunta. Sí. Vamos a hacer eso de mirar el signo de arriba y el de abajo y ver, por ejemplo, porque ahí el resultado de eso te va a tener que ser mayor o igual a cero. Y yo había visto una forma que era como que tomabas el término, el numerador y ponías 1 menos x tiene que ser mayor que cero y tipo, para que quede positivo en el término de arriba y el de abajo. Eso lo vamos a ver. Claro, este procedimiento que me decís vos sería como el más extenso. Nosotros acá lo vamos a ver de la forma resumida, directamente con la tabla. Okay. ¿Sí? Pero también se puede hacer de esa manera, de cualquiera de las dos. La forma más concreta de hacerlo es esto. ¿Y por qué me baso en esto? Porque ahora cuando estén en análisis 1, directamente lo van a hacer de esta manera. Análisis matemático con la tabla, entonces por eso se tienen que llevar sí o sí esta parte. Bueno, moraleja, que si yo quiero pasar
el x más 5 a la derecha no puedo porque no sé qué signo tiene, porque no sé cuánto vale x. Entonces, como no puedo asegurar si se mantiene o se invierte la desigualdad, no lo puedo pasar. ¿Qué tengo que saber para esto? Regla de signo. En este caso, aplicado a la división, pero la regla de signo es la misma para la multiplicación que para la división. ¿Se acuerdan qué pasaba con los signos? Nadie por más iguales, el resultado positivo, si bien. Si los signos, esto es válido para multiplicación y división. Una pregunta. Si los signos son iguales, es positivo, y si son opuestos, es negativo. Sí, es una pregunta, profe. ¿Se puede decir que el negativo del negativo es positivo y el positivo y el negativo del positivo es negativo? ¿Está bien dicho? Sí. Sí. Ok, gracias. Porque me genera duda. Siempre me generó duda el hecho de que no hay una multiplicación como tal y aún así se dice menos por menos es más. ¿En qué parte no hay una multiplicación? ¿En algún ejercicio de la guía, decís vos? ¿O que te tocaron? No. Pero no veo una multiplicación como tal en menos por menos. O sea, cuando se dice menos por menos, no, nunca. Ah, porque hace referencia a un número negativo por otro número negativo. Cuando se cumple para cualquier número, solamente te ponen el signo, nada más. A eso hace referencia. Bueno, nosotros nos vamos a basar en esto, en la regla de signo. Es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer, ya sea una división o la multiplicación como escribí abajo, es, en este caso como es una división, le voy a decir, agarramos el numerador por un lado, el denominador por otro, separados, y lo vamos a igualar a cero. Ese es el primer paso. Agarro el numerador y digo, 1 menos x igual a 0. Y despejo el valor de x. Esto vale x ahí. 1. Menos 1. No, 1 porque en realidad lo más sencillo que vemos acá es esta que está restando, la paso sumando a la derecha y queda 1. Pero si pasan este 1 como menos 1, después cuando pasan el menos, claro, de la x, en queda positivo. Da lo mismo. En este caso, no me enredo en el tema del símbolo, porque como es un igual, no pasa nada con eso que se invierte cuando pasa un factor negativo. Lo mismo voy a hacer ahora con el denominador. Igual a 0. Una pregunta. ¿Lo estamos igualando a 0 porque del otro lado del símbolo tenemos un 0 o siempre es igual a 0? No, por procedimiento siempre es igual a 0 y por procedimiento siempre tiene que ver un 0. Si hay otro número, lo tenés que pasar a la izquierda. Lo pasaría restando, por ejemplo. O sumando, según lo que haya. Pero siempre tiene que estar igualado a 0. La inecuación para aplicar. Y acá obtengo dos valores numéricos. Profe, 1, 5. Una pregunta. Cuando bajó el x más 5, ¿por qué da 0 en sí? Por procedimiento lo igualamos a 0 siempre, porque estamos buscando los números que hacen 0. El numerador por un lado y el denominador por otro. Ah, bueno, gracias. Una vez que obtengo esos dos números, lo que vamos a hacer es, para que vean cómo construir la tabla, en la primera columna, sacando el primer lugar, o sea, en la segunda fila, vamos a escribir los factores ordenados. Ordenado quiere decir que primero voy a escribir el numerador, que es el que está arriba, sería 1 menos x, después el denominador, que es x más 5, y por último, en la última fila, escribo toda
expresión. Sería 1 menos x sobre x más 5. Eso es en la primera columna. Ahora, en la primera fila, vamos a tratar de esquematizar en la tabla lo que es la recta numérica. Entonces, la recta numérica, que la tengo que ver siempre de izquierda a derecha, ¿con qué comienza acá? ¿Cuál es el primer símbolo que encontramos en la recta numérica? Otra vez, el primer número. Menos infinito. Menos infinito. Y el procedimiento es así. Pongo menos infinito porque todas las rectas numéricas comienzan en ese valor. Dejo un espacio vacío y pongo el primer número que obtengo de acá, de la igualación a cero. Según como sea la expresión, puede ser el de arriba o el de abajo. Siempre el más chico. ¿Y cuál es el más chico ahí? ¿El 1 o el menos 5? Menos 5. Menos 5. Dejo un espacio y pongo el siguiente número, que sería el 1. Otra vez, dejo un espacio y pongo el último número que aparece. ¿Y cuál será ese último número? Infinito. Más infinito. Los espacios vacíos que me quedan acá, lo vamos a completar nosotros, con valores arbitrarios. Valores arbitrarios quiere decir que ponemos el valor que nosotros queremos. El tema es que tiene que estar incluido, por ejemplo, el primero entre menos infinito y menos 5. ¿Qué número puedo poner entre menos infinito y menos 5? Menos 2. Menos 6. Menos 6. No. Menos 6. Menos 5 para atrás. Podría ser. Entre menos 5 y 1. 0. Menos 3. Bien, el 0. Podríamos poner el menos 3, el menos 2, el menos 1, pero siempre traten de poner el valor más sencillo. El valor más sencillo para colocar, como acaban de decir, sería el 0. Porque es más fácil de reemplazar. Yo pongo el 0 en la X, desaparece, y es más fácil de ver la solución. Y a la derecha del 1, o sea, entre 1 y más infinito, puedo poner el 2. Bueno, ojo, esos valores arbitrarios que yo copié, naranja, solo nos sirve para obtener la solución. Claro, por eso hay que poner el número que sea más fácil de reemplazar. Ah, claro. Pero no parte de ella. ¿Qué quiere decir que no forma parte de la solución? Que cuando yo llegue al intervalo, tal vez una solución sería, no sé, de menos infinito a menos 5. Pero nunca puedo obtener como límite de intervalo, esa parte de la solución, lo que está en naranja. Nunca puede ser de menos infinito a menos 6, por ejemplo. O decir de 2 a más infinito. Porque esos números son arbitrarios. Están escondidos dentro del intervalo solución y me sirven solamente para obtener la solución. O sea que los únicos límites de intervalos que van a estar con el paréntesis o el corchete, según corresponda, va a ser el menos infinito, el menos 5, el 1 o el más infinito. Los que están en negro, nada más. Una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, en este caso, porque llegado a cierto punto queda la parte superior y la parte inferior de la... Uy, perdón, de la fracción está. Si la parte queda negativa, la fracción, ¿va a contar como positiva o sigue contando como negativa? Porque es dividir dos números negativos. No, no, siempre nosotros nos enfocamos en lo que diga acá. En este caso, como dice que es menor a cero, ¿cómo será toda la fracción? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. No importa si dice menor o menor o igual, o no importa lo que haya dentro de la fracción, si son positivo o negativo. Nos enfocamos solamente en esta parte. En esto, nada más. O sea, yo al final, cuando termine la tabla, voy a buscar eso. Los negativos.
No sé si respondí tu pregunta. ¿Eso era? No, pero bueno. No importa, ya cuando hagamos el ejercicio voy a ver. A ver, bueno, yo lo resuelvo y me decís. Van a resolver la primera columna a la menos infinito y la última no hace falta completar. Yo solamente la agrego para que después sea más fácil de ver la solución. Ahora lo que tenemos que hacer es ir reemplazando cada uno de los números, ya sea negro o naranja, en cada una de estas expresiones. Entonces es como la batalla naval. Yo voy a unir la primera fila con la columna y en esa intersección voy a poner solamente el signo. Si yo reemplazo el menos 6 en esta expresión, 1 menos x, ¿cuánto es el resultado? Se queda 7 porque se invierte el signo. Bien, da 7. No me importa el número, sino me importa el signo. Entonces pongo más. Hago lo mismo con el segundo, con el menos 5. El 0, también, positivo. Con el 1. Da 0. Negativo. Negativo. Porque lo que importa es el signo. No. Con el 1 da 0, porque se queda 1 menos 1. Como el 0 no es ni positivo ni negativo, tengo que escribir 0. Es el único número que vamos a escribir. ¿Y con el 2? Negativo. Negativo. ¿Por qué puso el 0, profesor? Porque cuando pongo el 1 en la X acá, me queda 1 menos 1. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Voy a hacer lo mismo ahora en la segunda línea. Pero ahora tengo que reemplazar en x más 5. ¿Y cómo quedarán esos signos? Negativo. Negativo, después 0 y después otro positivo te queda. Bien. Todos los signos invertidos, digamos. Sí. Entonces, siempre que nosotros podamos expresar el numerador y el denominador de esta forma, así, o sea, 1 más menos x o x más menos un número, pasa algo en particular. Claro, que cuando yo vengo con un signo y llego al 0, ¿qué ocurre? Cambia. Cambia lo que sí. Yo venía con más, paso por el 0, se vuelve negativo. Lo que hay que hacer en la tabla. Está, lo que hay que hacer es pasar los números de arriba en cada una de las expresiones y colocar solamente el signo. Ahí está lo que te decía. Que ahora puedo explicarlo más fácil. Si, por ejemplo, en la parte superior que es 1 menos x y en la parte inferior que es 5. No, es x más 5, en los dos quedará negativo. ¿Qué pasaría con la fracción entera? Ah, es positiva, por la regla del signo que está acá, a la derecha. Sí, era eso lo que tenía que saber. Gracias. Y ahora vamos a hacer eso. Pero no vamos a reemplazar los números en esta expresión, porque es más difícil. Directamente aplicamos regla del signo con lo que hicimos arriba. Entonces yo voy a decir, más dividido menos, ¿qué signo da? Menos. Más, o sea, un número positivo dividido 0. 0. No existe. Más. No existe. O sea, más. No puedo dividir por 0. El símbolo que usamos es esa letra E, dada vuelta y tachada. Pero no quedaría el más ahí, abajo de todo, donde puso la E invertida. No. Y lo puedes probar con la calculadora. Si vos haces un número positivo, no sé, el 2 dividido 0, vas a ver que te dice error. Porque no está definido la división por 0. Cierto. Sí, gracias. Ahora sigo. Más dividido más es más. 0
dividido más. Es cero. Ahora sí, este es cero. El último. Negativo. Menos. Negativo. Bueno, hago toda esta tabla para solo basarme en la última línea. Aquí voy a buscar en la última línea lo que dice la inecuación al principio, acá. Me dice, yo quiero que sea toda esa fracción menor a cero en un principio. Después vamos al tema del igual. Pero en un principio que sea menor a cero. O sea, que tenga signo menos. Entonces el signo menos aparece acá y acá. Entonces la solución, cuando yo subo, ahora... Es una unión, ¿no? Claro. Tengo esta parte y esta parte. Una va de menos infinito a menos 5, porque todo eso es negativo. Y la otra de 1 a más infinito, porque acá también es negativo. Y lo que yo decía al principio de estos valores arbitrarios es que, fíjense, el 2 no forma parte del intervalo. Yo voy a escribir de 1 punto y coma más infinito. No escribo de 2 punto y coma más infinito. Porque el número que está en naranja solo me sirve para saber esto. El signo menos, el signo más y cuánto vale en esta parte. Solo me permite llegar a obtener la solución. Nada más. Y ahora viene el tema del igual. Puede ser que la inecuación tenga el igual o no lo tenga, que solamente diga menor. Bueno, en este caso me dice que también puedo considerar el cero. Puede ser menor o igual a cero. Y acá aparece, mira, el cero. Lo voy a pintar. ¿Qué va a cambiar si se incluye el cero? Que este 1, ¿con qué lo tendré que escribir al final? ¿Con un corchete? Con corchete. Esa es la diferencia, si está al igual o no. Que el 1 va con corchete. El menos 5 no puede ir con corchete, porque la expresión no existe en ese valor. Porque si yo reemplazo el menos 5, el denominador vale 0 y no se puede dividir por 0. Entonces, el del menos 5 sí o sí va con paréntesis. Sería de menos infinito a menos 5 con paréntesis, unión, que se usa la letra U, de 1 a más infinito. Al hacer la tabla, también me ahorro. Corchete, ¿no? Sí, es verdad. Al hacer la recta numérica. Fíjense que no usé la recta numérica. Otra operación que se llama valor absoluto o módulo, que es lo mismo. El valor absoluto, cuando yo lo aplico, me devuelve siempre el número que está dentro, como marco acá en azul, pero siempre lo devuelve como positivo. Eso es lo que devuelve la operación módulo o valor absoluto. Fíjense, si es negativo, no importa, devuelve el mismo número, pero positivo. Si es cero, deja cero. Y si es positivo, devuelve exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo el resultado de módulo de un valor desconocido, por ejemplo x, es igual a 7, yo no sé de dónde viene, porque tengo dos opciones. Puede venir del negativo o del positivo. Es por eso que siempre que veamos el módulo, tenemos que recordar que aparecen dos soluciones. Tengo que escribir dos veces, así como escribimos hoy con la desigualdad, una a la izquierda y una a la derecha. Bueno, acá va a pasar lo mismo. ¿Cómo escribimos esas soluciones? Bueno, hay una regla que aparece en las propiedades del cuadernillo. Nos dice, la primera solución la escribimos exactamente igual
a lo que aparece acá con módulo. La única diferencia es que yo voy a borrar la barra de módulo. Entonces escribo 2x más 4 igual a 8. Exactamente igual, sin la barra de módulo. Y la segunda, a la derecha, lo mismo, pero tengo que poner el resultado negativo. Uno positivo y el otro negativo. ¿Por qué será que le pongo el negativo? ¿De dónde vendrá esa propiedad? Para tener dos posibles respuestas. Claro, porque la realidad es que acá el ejemplo que yo hice, ¿no? Con el 7, el 7 viene del módulo de menos 7 o también puede venir del módulo de 7 positivo. Entonces siempre tengo que considerar las dos, la positiva y la negativa. Claro, seguida por el valor absoluto. Y una vez que tengo eso, solo se reduce a despejar la x en cada caso. En el primero, el 4 lo voy a pasar restando, entonces me queda 4. El 2 lo paso dividiendo, pero como el 2 es positivo, esto fuera una desigualdad, no se invierte, que es lo que hablábamos hoy. Solo se invertiría en el caso que sea negativo. Pero como es un igual, eso tampoco lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces esto me da 2. Tengo 1. Me voy a la derecha. Cuando paso el 4 restando, como tengo menos 8, ¿cuánto da? Menos 12. Menos 12. Y cuando paso el 2 dividiendo, menos 6. Menos 6. Tengo las soluciones. Hay una diferencia con lo que veníamos haciendo, que tengo una ecuación. Entonces se dice que son valores puntuales. No tengo un conjunto de soluciones, solamente tengo dos. Si lo tengo que graficar, es más sencillo. Voy a hacer un punto que representa el menos 6 y otro punto que representa el 2. Nada más. Profe, eso sería en la gráfica. Sí. ¿Por qué te dio la x2 que no pasaste el 2 negativo? Porque lo dividí por la 2 de la x. Ah, a ver, ya me voy. Claro, porque está multiplicando. Bueno, en los ejercicios anteriores usábamos los símbolos de paréntesis y corchete, según si está incluido o no el igual, pero eso era para un conjunto de soluciones, cuando yo tenía una inecuación. Acá como es una ecuación y tengo solamente dos valores, para poder diferenciarlos, no puedo usar esos símbolos. Entonces se usa la llave. Abro llave, pongo el valor más chiquito, punto y coma, el valor. De esa manera yo puedo distinguir que no estoy diciendo que la solución va de menos 6 a 2, sino que son solamente el menos 6 y el 2. No hace falta hacer la gráfica, no, profe. ¿No lo pide? No. Bueno, acá viene lo más complicado. Ya tengo un valor absoluto, pero no tengo una igualdad, tengo una desigualdad. Entonces acá tengo que prestar atención. Lo primero que tengo que ver cuando me combinan el valor absoluto y la desigualdad siempre es cómo es el módulo con respecto a la desigualdad. No importa si el módulo está a la derecha o a la izquierda, pero siempre lo leo del lado donde está el módulo. En este caso me dice que el módulo es mayor. Eso es lo que me interesa. Porque la propiedad me dice que si el módulo es mayor, la letra que va a unir las dos soluciones, así como hoy usamos una I en la doble desigualdad, bueno, acá es una letra O, que representa unión. Sí, así. Con que te diga que el módulo es mayor a 4, te está diciendo que el módulo es positivo, ¿no? Claro. Igual siempre va a pasar eso. Porque recuerden que siempre el módulo me devuelve un valor positivo. Ah, claro. Si algún ejercicio de la guía les dice que, no sé, el módulo es
menor a menos 5, por ejemplo, es un ejercicio tramposo, porque en realidad le va a dar que no hay solución a eso, porque siempre el módulo me devuelve positivo, o el caso extremo de 0, podría ser que me diga que el módulo es igual a 0, pero nunca negativo. Entonces, primero, como el módulo es mayor, voy a usar una letra O que representa unión. Y ahora vamos a ver en la gráfica cómo se utiliza. Y la propiedad es parecida a lo anterior. Me dice, voy a escribir dos opciones. La primera es exactamente lo mismo que tengo arriba, pero sin el módulo. Hasta ahí sería igual a lo anterior. Pongo la letra que corresponde, en este caso una O. La solución es escribir lo mismo que está dentro del módulo, pero tengo que dar vuelta al símbolo. Lo que antes era mayor, ahora se transforma en menor. Y lo que era 4 positivo, ahora se transforma en 4 negativo. Eso es lo que cambia con respecto a la igualdad. En la igualdad yo le dije, den vuelta al igual. Porque en definitiva es lo mismo, ¿no? Si doy vuelta al igual, sigue siendo un igual. Pero acá no. Acá si el mayor lo doy vuelta, se transforma en un menor. Una vez que hice eso, solamente me falta despejar x. ¿Qué va a pasar? El 1 restando me queda 3, y el 3x, ¿cómo pasa a la derecha? Dividiendo. Entonces, ¿cómo queda? x menor. Bien, menor. Porque como es un factor negativo, me invierte la desigualdad. X menor a menos 1. Bueno, el segundo, parecido. Paso el 1 restando. Puedo decir que menos 3x. Menor a menos 5. Era lo mismo. Como es un factor negativo, va a invertir. Se transforma el menor en mayor. Me queda menos 5 sobre el menos 3. Menos 3. Ser mayor a 5 tercios positivo. Si yo resuelvo 5 tercios, me queda, creo que 1,6 periódico. Entonces, para que quede exacto, lo dejo en forma simbólica, dejo así, como 5 tercios. Y esto es lo que voy a llevar a la gráfica ahora. Ahora, a partir de acá, se cumple lo mismo que veníamos haciendo. Identifico el cuál de las dos es el número más chico, es el de la izquierda. Menos 1, y me dice x es menor a menos 1. Entonces, como es solamente el menor, uso paréntesis, y por ser menor, el paréntesis apunta al menos 1. Esta sería una solución. A la derecha, tengo que poner la otra, la de 5 tercios, pero me dice que la x es mayor, entonces vendría acá, pongo paréntesis en 5 tercios. Y los voy a pintar. Entonces pinto, por ejemplo, el primero por arriba, el segundo por abajo. Ahora, en este caso, en especial, no busco una intersección como buscaba en la doble desigualdad, porque la letra O pide unión, o sea, me está pidiendo que yo una todas las soluciones que pueda encontrar. Entonces, acá tengo dos, una arriba y una abajo. Entonces escribo todo eso unido. Sería de menos infinito, menos 1, unión con la letra U, 5 tercios, a más infinito. Y esta sería la solución definitiva. ¿No era la O? ¿El símbolo de unión? Sí, la O en el desarrollo de la equación. Para la solución se usa la letra U.
Y este es el último caso. Ahora es menor. ¿Es igual o no? Lo que me importa acá en la parte del módulo si es mayor o menor. En este caso me dice que el módulo es menor. Entonces no se usa una letra O, sino que se usa una letra I. Que ya la habíamos visto. La I representaba intersección. Profe, pregunta, ¿son tres casos o yo me perdí de uno por mala conexión? Son solo tres casos. Cuando es igual, cuando es menor y cuando es mayor. La propiedad después es exactamente igual a la que vimos recién. Tengo dos soluciones. La primera la escribo exactamente igual a lo que dice arriba, solo que sin la barra de módulo. Pongo la letra que corresponde, en este caso es una I. Y ahora la segunda sería, lo que está dentro del módulo exactamente igual, pero tengo que invertir la desigualdad, entonces lo que era menor o igual, ahora lo escribo como mayor o igual, y le cambio de signo al resultado, lo que era positivo lo vuelvo a negativo. Pasa que este caso especial, poner menos cero, es lo mismo que cero, ¿sí? O sea que podrían poner directamente cero. Ahora, si fuera un número diferente a cero, tendrían que poner el número negativo. Yo igual le pongo el menos, ¿sí? Para que vean el procedimiento. Y ahora tengo que despejar. Una ¿puede forma ser que de... los dos tengan la misma solución? Puede ser. Puede pasar. Este va a ser uno de estos casos. Lo que voy a hacer acá es pasar el 7 que está restando, lo pasé sumando. Y ahora, el 7 solo que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces 14 dividido 7 me da 2. Como ese 7 pasó dividiendo pero es positivo, no cambia la desigualdad. Queda como estaba originalmente. Ahora mi 14 mayor o igual a 7x. Paso dividiendo. Me queda 2. Profesor, ¿por qué puso 2 abajo de todo a la izquierda en el primero? ¿Acá? Sí, ahí. Porque el 7 pasa dividiendo, me queda 14 dividido 7. Ok, gracias. Bueno, tengo una pregunta. ¿Dice menos 0? Sí. Para que recuerden que la propiedad me dice que tengo que poner el número al que está igualado el módulo y después el negativo. Ah, pero menos cero es mismo que cero. Sí, sí, por eso me confundí. Me distraí un segundo. Consulta, cuando está el menos 7x, ¿por qué no cambió el menor igual? Acá porque pasa sumando o restando. Ahí no cambia. Cambia cuando pasa multiplicando o dividiendo. El factor negativo. Acá no sería un factor, okay. Sería un tercio. Profe, una pregunta. A la hora de resolver los ejercicios, ¿tenemos que poner el menos cero? No, este caso especial no, pone cero nomás. Pero si fuera un número 4, ahí sí tengo que poner 4 a la izquierda y menos 4 a la derecha. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, voy a marcar un solo punto en la recta numérica porque fíjense que es el mismo, es el 2. Y ahora miro, la primera me dice que la X es mayor o igual a 2. Entonces va a ser un corchete apuntando a la derecha. Y puedo pintar arriba o abajo. Y cuando miro el otro, me dice que la X tiene que ser menor o igual. Entonces es un corchete apuntando hacia la izquierda. Y ahora lo pinto. El primero acá. Segundo acá.
qué pasó? Tengo una i, y la i buscaba intersección, no podía copiar todas las soluciones que yo tenía, solamente la parte donde tengo solución arriba y solución abajo. Por lo tanto, no hay solución. El conjunto vacío. En este caso, como este caso, la solución no sería 2. Claro, hay una solución, es el 2. Porque como tiene corchetes, y pertenece a los dos lados, a la izquierda y a la derecha. Entonces, la solución es solamente el número. Ahora, si originalmente acá arriba yo hubiera puesto solamente un menor a 0, usarían paréntesis. Entonces el 2 no se toca ni abajo ni arriba, ni la solución de la izquierda ni la derecha. Ahí sería un conjunto vacío, en este caso en especial. Ok, ok. Me confundí porque, bueno, justamente no se están tocando las líneas, pero sí por los corchetes. Ese sería el punto del estudio. ¿Por qué va con llave y no paréntesis? O... es un valor puntual, es uno solo. Es el valor normal. Ah, dale. Gracias. Si tenemos un conjunto vacío, la simbología sería así. Es igual, también con llave, y es como un 0 tras llave. Te voy a hacer un pequeño adelanto. Bueno, en realidad está esta pantalla que estoy haciendo en la clase de hoy. Lo que viene atrás es un adelanto a lo que viene para poder enlazar la clase próxima. Una definición de lo que es el valor absoluto o lo que es el módulo es calcular distancia. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con una cinta métrica a medir, no sé, una habitación, siempre el resultado es un valor positivo. Ese valor positivo lo hago de la forma como aparece en la pantalla. Creo que en el PDF hay 2 o 3 nomás dando vuelta, de esta forma que me da un enunciado, y yo lo tengo que transformar en una ecuación o una inecuación para después resolver. Después me dice que esta distancia tiene que ser menor a 2. Entonces yo vine acá y puse que todo ese módulo tiene que ser menor a 2. Y el ejercicio me dice qué números de la recta numérica están a una distancia menor a 2 si lo mido desde el 3. Entonces pongo así. Todos los números que yo no conozco, que la x, menos el 3, que es el número a evaluar, menor a 2. De ahí sale la inecuación. Creo que lo dije un poquito rápido. Dígame si no lo repite. Lo que no entendí. ¿Lo puedes repetir, por favor? X menos 3. Profe, ¿por qué sería el todos los números 3 queda negativo? Menores que el 2 a partir del menos 3. Claro. Siempre, profe, que me pide hallar los números. Sí, mira. Siempre que me pida hallar los números, como no los conozco en un principio los números, pongo X. Y cuando yo quiero una entre dos puntos en la recta numérica, tengo que hacer una resta. Entonces hago X menos el número que me pida. En este caso, miro distancia hasta el 3. Entonces me queda X menos 3. Si me hubiera dicho qué números distan del 7, yo haría X menos 7. Porque siempre tengo que restar para medir esa distancia. Y como me pide que esa distancia sea menor a 2, completo con verde acá. Menor a 2. Eso es para escribir la parte analítica. Siempre que hablamos de analítica, hablamos de números y letras, donde yo pueda despejar la solución. Después tengo la parte gráfica, como hicimos hoy. La parte gráfica yo puse el valor, analizar, que es el 3, y después conté, dando pasos. Digo, bueno, si me pide que la distancia tiene que ser menor a 2, doy 2 pasos a la derecha y llego al 5. O puedo dar 2 pasos a la izquierda y llego al 1. Como esa distancia tiene que ser menor a 2 unidades, es lo que marcan acá la flechita. 2 pasos a la izquierda o 2 pasos a la derecha. Entonces me queda toda esta parte como solución. De 1 hasta 5. Creo que escribí acá abajo. Claro, y como sin incluir porque no dice menor igual. Claro, como solo dice menor, el símbolo que uso es el paréntesis, no es el corchete.
Si ustedes resuelven esto, como les enseñé recién, tienen que obtener lo mismo que yo hice acá en la forma gráfica. Ahora sí, quedó un poquito más claro. Sí. Bueno, eso solamente para ver qué interpretación puedo obtener de lo que es el valor absoluto o módulo. Una es esa, medir una distancia. Esta parte de potencia, el ejercicio lo vamos a ver bien la clase que viene, pero lo vamos a enlazar con la parte de valor absoluto. Acá ya está planteado en un principio. El ejercicio me dice, bueno, halle el conjunto solución, y cuando yo quiero despejar, me encuentro con un exponente. Así como hoy yo le decía que si despejaba un elemento, pasaba con la operación inversa, acá pasa lo mismo. Así como un número que multiplica la operación inversa es la división, el exponente, la operación inversa, es la raíz. Entonces, como es un 2, pasa como raíz cuadrada. Pero pasa algo en especial, que cuando despejamos exponente pares, aparece, como mágicamente, el módulo. ¿Y por qué aparece el módulo? Por esto que está acá. Si yo hago 5 al cuadrado, obtengo 25. Porque estoy diciendo voy a hacer 5 por 5. Pero si hago menos 5 al cuadrado, ¿no obtengo lo mismo también? Sí. Porque menos por menos es más. Entonces estoy en el mismo problema de lo que vimos recién. Tengo dos caminos para llegar a la misma solución. ¿Cómo hago para expresarlo eso en matemática? Le chanto el módulo y ya está. Entonces, siempre que despejo un exponente par, aparece solo el módulo, ¿sí? Esto lo recalco porque es una de las cosas que nos olvidamos. Vamos al examen, despejamos el exponente par, no olvidamos de poner el módulo y no queda mal la solución. No queda la mitad nomás. Y ahí ya no tachan todo el ejercicio. Entonces, siempre recuerden eso. Exponente par, aparece módulo. Solo con exponente par. Cuando el exponente es impar, no tengo problema. Porque el exponente impar me conserva el signo. Cuando es positivo, el resultado es positivo. Y cuando es negativo, el resultado queda negativo. El problema solamente está con los pares. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Eso se lo voy a escribir acá, a un costado. El exponente par siempre nos devuelve ¿qué tipo de signo? Positivos. No importa si lo de abajo es positivo o negativo, siempre me da más. Sería lo mismo que el módulo. Sería parecido, elevar un número al cuadrado. Que cuando sale, es lo mismo. Es lo mismo que poner el módulo cuando lo paso al otro lado. Es por eso que podemos colocar acá el módulo, porque trabaja casi de la misma forma. Ahora, si el exponente es impar, no tengo ese problema. El exponente impar conserva el signo. Si es positivo, queda positivo, y si es negativo, queda negativo. Entonces, cuando es impar, no tengo que colocar módulo, solo cuando es par. Te dejé resolver porque una vez que llegamos a esto, ya vimos cómo resolverlo. Pongo las dos soluciones, me fijo si es mayor o menor, coloco la letra I u O y termino el ejercicio. Eso cuando es par. Después, en la siguiente... Ah, bueno, y acá puse un caso especial que no podemos encontrar. Así como hoy pusimos en la tabla de signo que no se puede dividir por cero, otra operación que no está definida hasta el momento es la raíz de un número negativo. Yo hago raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, siempre par, ¿no? De un número negativo, a la calculadora le sale humo. Nunca me da la solución. Porque no está definida. En los números reales, que es lo que llegamos a ver hasta ahora, no está definida la raíz de índice par de números negativos. ¿Por qué? Por esto que está acá. Yo le estoy diciendo a ustedes qué número coloco dentro de la X para que elevado al cuadrado me dé menos 4. ¿Hay algún número real que yo pueda poner ahí?
No, porque si pongo el 2, siempre da positivo. Si pongo el menos 2, también. Entonces, por eso es que la solución acá es un conjunto vacío. Si les toca eso, en alguno de los ejercicios, no importa que haya módulo, no sigo desarrollando. Pongo que es conjunto vacío y termino ahí el problema. Y se ahorran media hora de romperse la cabeza en un examen. Claro. Igual obviamente no va a aparecer algo así porque es muy sencillo, ¿no? Y el último caso es el que marco acá en azul. Es lo contrario de lo que hicimos recién, cuando el exponente es impar. Entonces, miren, yo tenía acá la inecuación, va a ser 27 restando, y el cubo pasa como raíz cúbica. No aparece módulo, porque los índices impares conservan el signo. Entonces, directamente resuelvo y tengo una sola solución. ¿Entienden cuál es la diferencia entre exponente par e impar? Sí, ahí ese ejercicio, ¿por qué queda menos 3? Porque conserva el signo, las raíces impares o los exponentes impares, cualquiera de los dos. Okay. Porque vos haces menos 3 por menos 3 y te da 9 positivo, y 9 por menos 3 te da menos 27. Ah, listo. La definición de raíz la vemos la clase que viene, que nos dice, por ejemplo, la raíz cúbica me está diciendo qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da menos 27. Eso es lo que nos pregunta. Bueno, es el menos 3. Bueno, le dejo habilitado el chat para que compartan los grupos de WhatsApp. Chicos, no sé si prefieren que pase mi número o pasarme el link. Ahí te pasamos el link. Dale, buenísimo. Lo paso al chat, pasar, ¿no? Mi número, porque estoy de la compu y la verdad que no puedo unirme al enlace, si pone. Sí, yo tampoco. ¿Alguno me agrega, por favor? Bueno, si no, ahora en el WhatsApp web y lo se unan desde WhatsApp web. Claro. Si cuando hagan clic en el link les va a mandar a WhatsApp web. Si no pueden... Copias el link, copias el link y lo pegas en cualquier grupo. O en cualquier chat. Pues. No, también. No lo mandaron todavía, ¿no? No, pues no, no hice nada. Dígame si se habilitó. Sí, sí. Ahí ya está. Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan buen fin de... Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, profe. Fuerte, profe. Nos vemos el lunes. ¿Qué onda con el que estaba grabando la clase? Al final, ¿en qué quedó eso? En un momento se escuchó a alguien mear, echarse un cloro como de 30. ¿Verdad? ¿Estaba tomando agua o estaba echándose un cloro? Pero bueno. Sí, para tomando mirar, agua y se le volcó medio vaso, no sé. Estaba cebando su mate. El mate más largo del mundo. No, estaba cargando la olla, no sé, para calentar agua. Bueno, para que sepan, muchachos, yo cursé 2019 y 2020 el curso de ingreso. Yo solo 2020. 19 me cogieron el culo porque no sabía nada de matemática ni de física, y en 2020 cayó la pandemia y era imposible cursar porque no te respondían nunca. Pero bueno, esperemos que esta vez sea distinto. Te deseo suerte. Yo hice el intensivo de diciembre en la de Buenos Aires y ni siquiera estudié ni nada, un pajero, y bueno, claramente lo desaprobé sin estudiar. Así que esta es mi segunda oportunidad. Sí, no funciona como en la secundaria. El primer intensivo que... No. Sí, hay que dejarse de pelotudear un rato. ¿Qué cosa? ¿Son todos de Campana ustedes? Yo soy de Zárate. Yo tengo turno con la clínica América Clinic.
No sé si fue más random eso o el que se echó un cloro. Y no sé qué era más tienda y Ah, está hablando desmuteado el chabón. Yo me anoté en la UTN de Pilar, entré al grupo y decía campana, así que no tengo ni idea a cuál se debe. Bueno, lo importante que no es que es online. Ponele. No, no, es que en Pilar no está esta carrera, ese es el tema. Che, ahí me metí en uno. No me diga eso. Tengo una pregunta, ¿esto se cursa, digamos, de manera virtual durante toda la carrera? No, es por la situación. No. Hasta que termine la pandemia. Claro, cuando además. Se primaria, igual ya están en presencia. Claro. Yo quiero, digamos, yo estoy en Corrientes. Yo supongo que las clases van a ser virtuales y vas a rendir las pruebas presenciales. Igual. La UTN está acá, pero en Resistencia, digamos. Pero yo me anoté digamos, quiero estudiarla de manera online. Ahí la verdad tendrías que hablar con el regente, creo. O con Pablo Vicentín. Al final, ¿saben si nos tenemos que anotar para los finales? Ahora en febrero. ¿Hay que anotarse? No sabía eso. Primero hay que rendir. Pero por eso, tenemos que rendir matemática, física y el taller de introducción a la universidad en febrero, 21, 22 y 24, si mal no recuerdo. Más adelante salen las fechas. Y hay que anotarse. Sí, más adelante salen las fechas, las anuncian. En el taller introductorio, por ahí en algún momento piensan que no va a entrar algún tema, porque en un momento se pone a hablar de la historia de la universidad. Sí, entra el tema. Entra el tema del TIU. O sea, claro, en TIU, que antes era TOU, en un momento tenés textos de la historia de la universidad como tal, que vos pensás que no entran en los parciales ni en el final, nada, sí entran. Sí entran, así que estudienlo igual. O por lo menos en su momento entró. No, si entró en ese momento, va a entrar ahora. Tipo, si lo buscas por internet, eso está. No pasa. Y lo mismo, tanto con física como con matemática y como con el resto de materias, porque supongo que, o espero que aprobemos todos y pasemos y todos en primer año. Es muy normal que en el segundo parcial te tomen temas del primer parcial. Me pasó justamente con este profesor que tuvimos recién en física, en el segundo parcial de física, que nos tomó cosas del primer parcial. Que está bien, a ver, está un poco en su derecho, pero a ver, es un poco por meter el dedo en el culo, creo yo. Sí, ¿los finales, chicos, son presenciales? Por ahora. La verdad, no creo por la situación. O sea, a mí me obligan a ir a la universidad con esta. Con cada variante que sale cada mes y medio, y yo prendo fuego a la universidad. Mira, hace un mes dijeron que iban a volver las presenciales, pero como aumentaron los casos exponencialmente, hasta nuevo aviso, volvemos lo mismo. Sí, va a ser así hasta dentro de 4 años, cuando se mueran todos los pelotudos. Vacúnense, gente, vacúnense, no sean antivacunas. No sean mogólicos, literalmente. No, dale, no sean terraplanistas, gente. Mira, si van a estudiar y no se vacunan, amigo. ¿Qué inglés diga? Ay, como ese meme que dice, soy ingeniero en sistema y afirmo que la Tierra es plana. Y hay uno que dice, yo estudio nutrición y afirmo que las computadoras funcionan porque hay personitas chiquitas adentro. ¿Hay hermanas de acá, de Pilar? No. Sí, con el ya se fue, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Y si no, estoy funadísimo. Che, medio... Medio mala onda. Pero, bastante lejos. ¿No eran hasta las 12? Te digo la posta, no esperes que se cumpla ese horario a full, porque en 2020 nos correspondían 8 horas de cada materia y nos daban 2 horas. Como mucho. No, pero ustedes no se pueden quejar de eso. No hay chance, a ver, vos pensabas, o sea, la verdad es que no sé si es por no tener ganas de laburar, tiene una banda de alumnos este profesor, una banda. Éramos hoy 200 y pico más o menos. ¿Entonces nos vamos a salir ya? Sí,
sí, sí. Sí, ah, profesor, sí, estamos hablando, la nos estamos informando del tema, ¿viste? Bueno, yo me tendría que estar preparando para irme a la costa y encima me toca estudiar en la costa, así que la concha de pato. No, la peor, la peor. Yo tengo medio una mudanza, boludo. Casi yo tengo que ir a Valladolid. Tengo la compa en el piso. Y yo de que estoy estudiando esto, estoy 2 horas estudiando, más o menos. Sí, está bien. Che, todos estamos iguales, tipo, tenemos TU y física los mismos días, somos todo un grupo, ¿no? Che, a mí física igual es más fácil que matemática. Yo en teoría ya probé, TU, pero no sé, por ahí me rompe las pelotas. Dos temas. No, si la probaste, pero en los 10 años no te lo van a pedir. La probé en 2019. Sí, empieza el mes que viene, ¿no? ¿Safé? Sí, en febrero. No, la vas a tener que rendir. La concha del pato. Qué paja, chabón. Está la persona que dijo que está acá desde 2019. Sí, soy yo. Acá. Perfecto, escúchame, ¿por qué desaprobaste? ¿Porque era muy difícil o directamente porque no le pasaba mucha cabida? En 2019, porque yo entré en la facultad con un nivel de matemática y de física horrible, principalmente porque me recibí en economía y la matemática de ese colegio en particular no era muy buena. En 2020... porque te respondían cada 3 semanas y para cuando te respondía ya tenías el parcial encima. Aunque yo intenté rendir en 2019 el final de física y estudié durante 2 meses 8 horas por día y las últimas 2 semanas 16 horas por día y lo desaprobé. Así que no es fácil. Recomiendo tomar constancia desde el principio. Claro. ¿Y ahora cuánto estás estudiando para prepararte para los libres? ¿Cuánto estás estudiando por día? ¿Cuánto estás estudiando ahora por día para prepararte para los libres, en el caso de que los vas a rendir? Siendo sincero, por ahora no estoy empezándome a preparar, pero yo vengo preparándome desde todo el año pasado haciendo ejercicio de matemática y física. Ah, yo estoy en la misma. Yo el año pasado no entré por eso mismo, porque era horrible matemáticamente, horrible. Y entonces ni entré, ni me molesté. Sí, aparte entras a la teoría y te empiezan a hablar en lenguaje de matemático y te querés cortar la garra. El lenguaje simbólico, sí, sí. Pero después cuando lo empezás a entender, de hecho empezás a entender los temas mucho más. Sí. Porque empieza a tener sentido todo y empezás a entender el porqué de las operaciones en general. Es todo como una cadena, ¿viste? Sí, con el labón. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, totalmente. Te quema si no. Claro. Sí, incluso para física tenés muy buena explicación de parte de Matemóvil. Que nada, es simple en general como lo explica, pero lo explica bien. Es muy específico, conozco el canal, sí. Sí. Sí, y siempre va recomendando...